Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por Buenas responder. Buenas noches, un gusto noches. Hola, saludarle. buenas noches. Buenas noches, Marlene. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas Espero noches. que se encuentren muy bien, ¿verdad? Ya en sus espacios, ya cómodos. Bueno, para los que ya cenaron, ¿verdad? Espero que sí, pues para los que no, pues buen provecho, ¿verdad? Para cuando lo hagan. Bien, vamos a dar continuidad, ¿verdad? A la sesión número 12 de esta capacitación, de este webinar. Ahí les compartí el archivo hace un momentito. Vamos a darle continuidad siempre a lo que es la hoja de el libro que les compartí el día de ayer. Si ustedes se fijaron, tenía otras hojas de cálculo que con algunos ejercicios o ejemplos de los cuales no los hemos trabajado, y vamos a hacer uso de una de esas hojas. Como también les compartí un PDF con el archivo de Excel, ¿verdad? Esta es una guía. Es una guía. Vamos a procurar repartirnos ejercicios para que ustedes compartan y los vayan desarrollando para apoyar un poco más en lo que es la temática de los filtros. Voy a pasar lista en este momento, ¿verdad? Me dicen presente. David, perdón, Arnulfo Franco. César Mauricio. Presente. Douglas Presente. Malvin. Presente. Erika Mercedes. Erika. Buenas noches, presente. Buenas noches. Fernando Antonio. Flor de María. Flor de María, Griselda Guadalupe, Harris Remberto, Presente. Jessica Yamilet, Julio César, Presente. María Magdalena, Presente. Marlene Lisset, Presente. Olimpia Abigail. Presente. Sonia Evelyn. Presente. Sonia Maribel. Presente. Tito César. Presente. Yesenia Azucena. Presente. Y Sonia Elizabeth. Muy bien. Veamos entonces. Me mencionó Denise, buenas noches. Buenas noches, no, dígame tu nombre, porque como se me. Jessica López. Ahorita. Y solo comentarle también de paso que voy a estar de oyente, oye, porque no he llegado a la casa. Ah, bueno, sí, tal vez quizás cámbiele el nombre al usuario. Le comento por el conteo de los minutos. Sí, nos Vaya, aparece está bien. como Huawei. Sí, como me he conectado de otro lado. Vaya, está bien. Ahorita se lo cambio. Jessica, ahorita. Gracias. Bien, como mencionaba, ¿verdad? Vamos a hacer la guía que les he compartido para los que ya la están abriendo, para los que ya empezaron a revisar, ¿verdad? Está bastante sencilla. Es un archivo a PDF el que he compartido y el archivo de Excel, pues, que van a utilizar. Así es que, bueno, iniciando, ¿verdad? La sesión número 12, ¿verdad? De esta capacitación, como ya habíamos mencionado, y pues vamos a ahorita, ¿verdad? A introducirnos a lo que es la guía, ¿verdad? Voy a mencionar algunos nombres para que me compartan la pantalla de Excel y vamos a ir leyendo la indicación de cada uno de los ítems. El resto, ¿verdad? Si lo puede ir haciendo, ¿verdad? Porque sé que algunos tienen ahí sus máquinas, porque sí veo en las evidencias que mandan. Entonces vayan desarrollándolo, porque la práctica pues nos va a llevar a mejorar el uso pues de este tema, el cual pues lo trabajamos el día de ayer. Bien, la guía, ¿verdad? En todo caso, el primer ítem.
Dice de la siguiente manera, seleccionar, ¿verdad?, el archivo filtros, que es el que les compartí. El ítem número uno dice, filtrar solo los productos donde la categoría sea ferretería. ¿Estamos? Filtrar solo los productos donde la categoría sea ferretería. Muy bien, voy a dejar de compartir, voy a activar aquí la ventana, perdón, la opción de compartir todos. Me ayuda Sonia Elizabeth, ¿me comparte su pantalla? Sonia. Ahí está, muy bien. Ok, ahí lo vemos. Muy bien, entonces nos dice, yo voy a leerlo, ¿verdad? Porque no sé, veo acá al lado izquierdo, quizás en la pantalla de Zoom, me imagino. Número uno, ¿verdad? Filtrar solo los productos donde la categoría sea ferretería. En este caso, el ítem número uno de la guía corresponde a la hoja de cálculo que dice ejercicio 1. Muy bien, en este caso, ¿verdad? Se va a ubicar en los encabezados de nuestra base de datos y vamos a activar los filtros. Datos. Recuerde que no es necesario seleccionar toda la tabla, toda la base de datos. Nos vamos al menú Datos. Arriba, al menú Datos. No sé si tal vez quizás tiene alguna barra arriba porque veo que no la deja. Ahí, datos, sí. Hacemos clic en la opción datos, filtros. Bien, exacto, nos vamos a la sección de categoría porque es el filtro que nos está solicitando activar. Nos vamos al encabezado que dice categoría, hacemos un clic y pues vamos a deseleccionar todos. Sí, y pues solamente nos está pidiendo activar pues ferretería. Hacemos un clic en el botón aceptar y ahí tenemos ya el primer filtro según lo que nos está pidiendo el ejercicio número uno. ¿Ya? Muy bien, gracias Sonia por compartir su pantalla, gracias por su participación. Podemos continuar con el siguiente ejercicio. El día de ahora voy a querer que me manden el archivo completo, ¿sí? De lo que es esta guía. Bien, vamos al número 2. Para el ítem número 2, ¿me apoya, por favor, don César? ¿Me comparte su pantalla? El ejercicio número 2. Bueno, César. Pero es que desde el celular con la cámara le tendría que mostrar. Ah, ok. Bueno, vamos a ver si puedo, que me complico un poquito. Ya sé. Lo voy a anclar, como siempre lo he hecho a veces, ¿verdad? Que lo anclo para que se pueda ver su pantalla. Bueno, me avisa cuando vea. Sí, ya ahorita ya veo la pantalla de la laptop, voy a anclarlo. Ahí está. Bien, ya está en la hoja 2. Vean de que tienen que cambiar de hoja de cálculo porque tiene que dejar la evidencia de cada ejercicio. ¿Estamos? Entonces ahora nos trasladamos a la hoja 2. Bien, para ello me pide filtrar solo los productos donde la unidad es el metro. Solo los productos donde la unidad es el metro. Hagamos primero este porque este está combinado. Entonces nos vamos a los encabezados de la base de datos, activamos filtro. Y luego nos vamos a productos. Dice unidad, donde los productos sean, la unidad, perdón, sea metro. Comencemos con la unidad para que sea metro. ¿Ya lo hizo? Que si Sí. me
distinguirlo. Vaya. Ahora, si ya aplicamos donde la unidad sea metro y su categoría, ahora nos vamos a la columna de categoría, cordeles y piolas. Cordeles y piolas. Ahí está. Okay, va muy bien. Okay, gracias, César. No sé si Bueno. hay pregunta por los demás compañeros que también lo están trabajando. Bien, vamos al siguiente. ¿Me ayuda Yesenia? ¿Es factible, Yesenia, que me comparta su pantalla? Hola, fíjese que no estoy teniendo problemas para abrir. Me da un mensaje de que el archivo está dañado, no se puede abrir. Me dice, creo que algo de mi máquina, quizás. De veras, pero los demás sí lo lograron abrir. Pues fíjese que a mí me tiró el mismo anuncio, pero me daba la opción de darle X. No sé si Y me puede. así lo pude usar. No sé si me puede compartir la pantalla, Yesenia, para ver qué error le. Ahorita le digo porque estoy dos veces he intentado ya y el mismo mensaje me da. Deme un momentito, por favor. Está tardado para abrirse. Me deja verlo como al abrir del correo, pero si lo quiero bajar para que se me abra en Excel, me da el otro mensaje. Ahí lo tengo viendo en el correo nada más. Pero si lo quiero abrir, me da Voy a volver. Lo el he mensaje. descargado de nuevo y lo estoy guardando con otro formato para compartírselo otra vez. Tal vez será por eso. Como es un archivo que contiene macros, porque en la hoja número uno, si ustedes se fijan, ¿verdad? Está vacía. Ahí pues había un menú, el cual hace la revisión y la evaluación si cada uno de los filtros está correcto. Ajá, está combinado este ejercicio. Y ahorita pues yo se lo voy a volver a compartir. Ajá, porque sí me da mensaje ahí que no, no puedo. Al chat del grupo. Cheque ahora. Sí, ahí estoy viendo. Baile, se lo volví a mandar. Cheque ahora, por favor. Sí, dice que está dañado, bien raro. Ajá. Vale, se lo volví a enviar. Ve ahora esto. Intentar abrirlo de nuevo, voy a dejar de compartir aquí un ratito. Está bien, bien. Me ayuda para ir avanzando. Douglas, ¿es factible que me comparta, Douglas? Sí, ahorita le comparto. Bien, iríamos con el ejercicio número 3, ¿sí? Ejercicio número 3, donde nos dice filtrar los cinco superiores, los más altos, ¿verdad? Y aquí pues vamos a filtrar los precios unitarios. Para tal efecto, ¿verdad? Vamos a utilizar el filtro 10 mejores para aplicar los cinco superiores. Bien. Ejercicio 3. Ahí está el compañero, ¿verdad? Ahí nos está compartiendo la pantalla. Él ya activó los filtros. Bien, nos va detallando Douglas. Douglas, ¿y luego? Dígame. Ejercicio 3 dice, filtrar los cinco superiores en los precios unitarios. Vamos a utilizar los 10 mejores, el tipo de filtro 10 mejores. Entonces nos vamos a filtro de número,
Ojo, filtro de número. No, 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 arribita. Ahí medio, donde dice filtro de número. Y seleccionamos 10 mejores. 10 mejores. Va, ahora aquí, como dice, superiores 10. Pero en la guía, si usted observa, dice los 5 superiores. Entonces cambie, por favor, en lugar de 10, serían 5. Aceptar. Ahí todavía pues se reduce un poco más. Bien, lo que hemos aplicado, ¿verdad? Es un tipo de filtro donde se utilizan pues los 10 mejores, pero según la indicación del punto número 3, nos piden los 5 más altos. Muy bien, gracias Douglas, voy a dejar de compartir. Gracias. Bien, ¿me apoya Don Tito? ¿Me Hola, apoya? hola. ¿Me apoya, por favor, con el número 4? Vamos Filtrar. a ver. Filtrar los 10 inferiores. Los 10 inferiores. Vamos a utilizar la característica de los 10 mejores. Lo único que aquí le vamos a cambiar a los 10 inferiores. Compártame y lo vamos a hacer. Vale, ahorita. ¿Cuál sería la compartir? Disculpe, para compartir me decía que era En la flechita verde que dice compartir. ¿será que dice? Permítame, vamos a ver si sale esto. Intentémoslo. En la flechita de color verde hacemos un clic en el botoncito compartir. Luego le va a aparecer una pantalla y va a seleccionar el archivo de Excel para que nosotros lo podamos ver. Es que fíjense que a mí me aparece todo en inglés. Sería share. Para compartir sería share. Share. Share screen, me imagino que debe decir, o solamente Yo creo que es este. share. Ahí está. Ahí estoy viendo ya su pantalla. Va. Ya ve, pues. Va, muy bien. Ahora vámonos entonces a datos. Filtro. Vamos a la, vamos a ver, filtro. Ahora, según el ítem de la guía, el ejercicio número 4 me dice filtrar los 10 inferiores. ¿De De los quién? precios unitarios. No, estoy en el punto 4, del precio de venta. Estoy en el número 4, precio de venta más IVA. Precio de venta sería la columna I. Ahí. Hagamos Bien. la flechita y me pide los 10 mejores. 10 mejores. Ahí 10. estamos bien. Tranquilo, permítame, escuchemos y vea el PDF, el punto número 4. Los 10 mejores. Ahora aquí le está pidiendo filtrar los 10 más bajos, es decir, los 10 inferiores. Ahí va a cambiar, ya no serían los superiores, sino que los inferiores. Serían 10, ¿verdad? Ahí está el Está valor. bien ahí, ¿verdad? Aceptar. Los inferiores. Excelente. Ahí está ya. Excelente, gracias. Ok, dejamos de compartir. Bien, voy ahora con. ¿Y hoy para dejar de compartir? Ah, Cierro. aquí. No, aquí le voy a desactivar yo. Vaya. Detener. Ahora voy con Sonia Maribel, ¿me ayuda? Okay. ¿Me comparte su pantalla? ¿Es factible? Vamos con el número Ahorita. 5. El número 5. El número 5 dice filtrar solo los productos que contengan en el nombre del producto la palabra alambre. Vamos al número 5.
sería el número. Vale, yo lo hice así, digamos, voy a borrar producto, fila, me fui a datos, me fui a filtro de texto que contiene. Contiene, exacto. Y luego le puse la palabra alambre. Exacto, así es. Pero no sé si es correcto. Así es correcto. Y le di a aceptar. Exacto, aceptar. Entonces, si usted observa, pues dentro de lo que es la columna de productos, solamente se están mostrando, valga la redundancia, los productos que contienen la palabra alambre. Exacto. Gracias, Sonia. Muy amable por compartir tu pantalla. Bien, me comparte Erika Mercedes, ¿es factible? Vamos con el número 6. Filtrar solo. Ahorita. Bien, el número 6 dice filtrar solo los productos de la categoría ferretería y que contengan en el nombre del producto la palabra diámetro. Ok, yo la forma en que lo hice fue que me fui a datos, filtro, y ya me activó el filtro. Luego seleccioné ferretería y luego fui a la opción de productos y ya aquí en el digitador coloqué diámetro y ya me apareció así. Exacto, sí. También, ¿verdad? Podríamos colocarle el texto que contiene, pero ya de una sola vez usted pues le aplicó dentro de lo que es la lupa la palabra diámetro y ahí automáticamente pues nos lo da. Exacto, sí, un poco, todavía un poco más automatizado, ¿verdad? Más específico, más exacto, ¿verdad? Acorde a la información pues que se está buscando. Muy bien, gracias Erika por compartir. Bien, me apoya Harris con el número 7. Bien, los demás, ¿verdad? Tratemos la manera de irlo haciendo. Filtrar solo los productos. ¿Me comenta Harry si es factible su pantalla? Hola, Erin. No, quizás no. Fíjese que me levanté porque tengo una visita aquí y tengo otra llamada y estoy complicado. Ahí va a disculpar, pero no. Ajá, muy bien, no hay problema. Don Julio, ¿me apoya? Ya vamos. Bien, ahí estamos con el número 7, filtrar solo los productos donde la unidad sea el metro. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya. Productos donde la unidad sea el metro. Bien, ahí activamos la herramienta filtro. Me dice dónde los productos, ¿verdad? Filtrar solo los productos donde la unidad sea el metro. No, ajá, no, ahí quítele a productos. Sí. Borrar filtro. Bueno. Ajá, entonces donde la unidad, sí, exacto. Ahí sí. Muy bien. Ajá, ahí ya filtramos el primero, ¿verdad? La unidad sea el metro. Y su precio unitario esté entre 25.000 y 30.000. Filtro de número entre. Y colocamos 25.000, 30.000. Aceptar. Ok, ya queda todavía más reducida la información. Aprovechemos, ayúdeme con el número 8 para ir avanzando. Filtrar solo las mujeres que se encuentran en la AFP Habitat. Vamos al número 8. Filtrar solo las mujeres que se encuentran. Sí. En este caso, el género, ¿verdad? Sí. Vamos a filtrar el género. Ahí pues ya desactivamos para dejar solo el femenino. Y luego, ¿verdad? Disponer la AFP. Habitat. Habitat. Ok, ahí está. Bien, gracias, Julio.
María Magdalena, ¿es factible? No, licenciada, sí estoy trabajando y todo, pero yo trabajo en la Disculpe. computadora y siempre tengo problemas. Ok, va, está bien. ¿Quién dijo eso? Licenciada, después de filtrar el sexo, ¿qué otro iba? ¿Qué más iba a filtrar? Ajá, después de haber filtrado la AFP. Y ahí voy a filtrar. Hábitat. Ah, ok. Muchas gracias. Okay, muy bien. Marlene, Marlene Lizette. Marlene. Ahorita voy. Vamos con los 8 y 9. Me ayuda, por favor. Creo que esta pantalla es la que comparto. Sí, ahí está cargando. Se puede ver. Ya. Vamos, ya lo había hecho, ya hizo el número 8. Sí. Sí, primero me fui al sexo. Seleccionamos la M de masculino. Muy bien. Luego nos vamos a la parte de nivel educativo. Seleccionamos el nivel técnico, que nos pide la indicación. Y luego vamos a la parte de cargo y seleccionamos la parte de vendedor. Bien, si ustedes se fijan en este ejercicio, son tres filtros los que se van agregando, ¿verdad? El primero, el sexo, luego el nivel educativo y luego el cargo. Es decir, de que con esto pues también hacemos la verificación que los filtros no solamente pueden ser aplicados para una columna en sí. Podemos hacer una combinación, ¿verdad? De cada uno de los campos y ver de que poco a poco uno pues va filtrando, la información se va reduciendo. Ya aquí pues usted tiene la alternativa de poder seleccionar la base de datos y llevarla a otra hoja de cálculo o bien hacer como copias de la misma información. Si usted se fija, es la misma base de datos que estamos trabajando en diversas hojas de cálculo. Entonces, esto puede servir mucho, ¿verdad?, para poder llevar un control o una revisión de una base de datos que se tenga y visualizar la información de diferentes maneras, ¿verdad? En base a un nivel educativo, en base al departamento, quiero ver, ¿verdad? Los productos que solamente son de la unidad metro, etcétera. Entonces vean la combinación pues, de los filtros que se están realizando en este ejercicio. Bien, vamos al número 9, me parece. Sí, 10, perdón, 10. 10 sería. 10, filtrar los 7 superiores, los 7 más altos del sueldo base. ¿Y Marlene me dejó? Seguíamos con el mismo, en el número 9, el número 10. Ay, perdón. Ok, se ve mi pantalla, ¿verdad? Número 10. A ver, la indicación dice filtrar los 7 superiores de sueldo base. Bueno, base. Filtramos, nos vamos a la parte de sueldo base, filtros de número, le damos en la opción entre, y aquí escribimos la cantidad, ¿verdad? Ah, no, perdón, 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 perdón. 7 superiores. Okay. Sueldo base. Los 10 mejores. Aquí está, 10 mejores. Aquí superior. Y le damos 7 más altos, reducimos a 7. Y le damos a aceptar. Okay. Ahí está. Gracias. Bien, la compañera que no pudo abrir el archivo al principio y me quería compartir, le volví a mandar el otro, Jessica, me parece. Hola, Denise, Yesenia. Sí, ya pude abrir el archivo, ya los he ido siguiendo con los otros pasos, gracias. Ok, qué bueno. Compártame entonces, vamos con el número 11 y 12, ¿me ayuda? No sé si puede ver mi pantalla ahí. Está cargando. Bien, en el número 11.
11 nos dice filtrar solo las personas en que sus nombres contengan el apellido Tapia. En que sus nombres contengan el apellido Tapia. Aquí ya le había puesto filtro. Aquí sería en filtro de texto. Contiene. Tiene. Aceptar. Ahí ya pues se reduce totalmente, ¿verdad? Muy bien. Vamos al número 12. Para filtrar los registros que en el cargo contengan la palabra contable. Acá sería también en el de texto y aquí contiene contable. Como son dos, ¿verdad? Dentro de la misma y que su fecha de ingreso sea anterior al 1 de enero de 1992. Y que su fecha de ingreso sea anterior. Aquí tendríamos que poner en... Buscar antes. Como me dice anterior. Aquí, antes. Anterior a 01 del 01 de 1992. Exacto. Ok, bien, muchas gracias, Yesenia. Disculpe, ¿cómo voy a filtrarla para la filtrar la fecha? Coloquémoslo otra vez, Yesenia, para que lo vea el compañero. Por favor. Acá. Bueno. Ahí, en ese caso, ya había fecha y escogimos antes. Antes, filtro de fecha. Ah, como nos dice, según el, ¿verdad? Dice filtrar los de cargo, ¿verdad? Que contengan la palabra contable y que su fecha de ingreso sea anterior al 1 de enero del 2000, de 1992. Ok, ya, muchas gracias. Y licenciada, fíjese que a la hora de guardar el archivo, porque cada vez que termino una hoja le doy guardar, va por cualquier inconveniente, me apareció un aviso que mandé ahí al grupo, y eso es porque están filtradas todas las hojas. Perdón. ¿Es normal o no? No. Lo que ya lo vamos a guardar. Lo que sucede es que el archivo tiene macros y está creado en otra versión diferente. Ahorita les voy a explicar cómo lo van a guardar. Bueno. Bien, me apoya Sonia Maribel. No sé si ya me participó. O no sé si es factible. Maribel. Sí, ya participé, pero no sé si quiere que... Va, ayúdame con que uno. Comparta. Con el número 13. Ahorita. Vaya, estoy haciendo. Perdón. No sé si no ven mi archivo, ¿verdad? No, ahorita estamos viendo el laboratorio. Ya activo los filtros. Ahora sí, y, ajá, y nos está solicitando, pues en todo caso, el sueldo base que se encuentre entre 189,000 y 500,000. Primero veamos el sueldo. Sueldo base. ¿Cuál filtro? Dice que se encuentra. Entre. Que se encuentre entre. No, no es aquí. No. Filtros por números. Entre. Entre. Entre, ajá, exacto. Y sería 189,000. Y en el otro sería 500,000. Mil, exacto. Y le doy a aceptar. Y que el cargo. Bueno, y luego dice y que comience con la palabra secretario.
Va, entonces quiero ver en el cargo. Nos movemos a la izquierda. El cargo. Filtros de texto. Inicia con la palabra secretaria. Comienza por Comienza con la palabra secretaria. secretaria. Ahí está. Ok, gracias. Bien, y por ahí hay alguien que se me ha Bueno. quedado. Don Arnulfo, ¿nos comparte? Hola, hola, don Arnulfo. Ahorita. Muy bien. Le hemos dejado el último. La hoja, ejercicio número 14. ¿Sí? ¿Número? ¿Qué número? 14, pero compárteme la Catorce. pantalla. Compártame la pantalla. Muy bien, ahí está cargando. Ok, vamos al número 14. ¿Qué dice el ítem número 14? Acá lo voy a leer. Lo vamos a hacer despacio porque son varios aspectos. Filtrar solo los trabajadores cuyas AFP sean Cuprum o Hábitat. Cuprum o Hábitat. Entonces dispongamos de irnos a bueno, yo veo que activo los filtros. Muy bien. Bien, vamos ahora a las AFP. Si gustan, nos desplazamos a la izquierda para poder visualizar las AFP, por favor. A la izquierda. No, a la izquierda. Me está yendo mucho a la derecha, a la izquierda. Eso, muy bien. Vamos ahora a las AFP. Otra vez, ahí está. Entonces nos vamos a la flechita de AFP. El filtro de texto, no, 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 filtro, no, 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 seleccionelas otra vez, filtro de texto, porque el ítem dice cuprum o hábitat, filtro de texto. Entonces aquí le vamos a decir, no, vámonos otra vez a filtro de texto, por favor. Filtro de texto, ahí tenemos, mire, es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, filtro personalizado. ¿Qué tipo de filtro consideran ustedes? ¿Verdad? Lo digo de manera general, que podríamos utilizar para para el resultado que estamos necesitando. Donde nos dice, ¿verdad? Sea o hábitat. No, vámonos a filtro de texto. A filtro personalizado. Personalizado, muy bien. Vámonos a filtro personalizado, gracias. Entonces aquí le vamos a decir, como nos dice o, si usted se fija, aquí dice y. Cámbiale, por favor, a o. O. O es Cuprum o es Hábitat. Hágame clic, por favor, donde está la letra O, don Arnulfo. Ahí. O, no, O, ese es I. Ajá, ahí haga clic. Ahora en la casilla. Cuprum. En la primera casilla. No, 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 no. No, no, déjelo como O. O. No, cuprum. Está bien así. Ajá, la U. UM. UM. Y acá sería. No, 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 no le dé a aceptar todavía. Ajá, hábitat. Hábitat. Con H.
favor. No, con B labial. Habit, no, 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 no. Habitat. Me ha puesto habitat. Ajá, habitat. Ah, va, ahora permítame. Ahora, no, 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 no le de aceptar. Ahora es igual. Cámbiele por favor a O, porque dice cuprum o habitat. O. Ahora sí, a aceptar. Ahí está la el primer filtro. Luego nos dice, ¿y cuyos costos sea finanzas o ventas? Vamos a hacer el mismo proceso. ¿Cuyos sería la columna H? Los costos. Los costos. Sería la columna H. Ahí estamos. No, 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 no se desplace. Ahí está la columna H. Columna H. F, G, H. Los costos. La siguiente, cargo, ahí. Vamos a hacer el mismo proceso. Filtro de texto. Filtro de texto. Filtro personalizado. Va. O, muy bien. O, finanzas o ventas. Finanzas o ventas. No, 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 no. Finanzas. O, ya lo seleccionó, venta sería abajo, pero quítenme el espacio después de finanzas. Veo que le puse un espacio. Después de finanzas. No, después. Después de la S, perdón. Después de la letra S. Ahí, bórrale el espacio. Con la flechita, con la backspace. Eso. Va, ahora vamos a la siguiente casilla. Ventas. Aceptar. Muy bien. Va, ahora, luego me dice, ¿y cuyo cargo sea gerente o vendedor? Vámonos a cargo. Filtro de texto, filtro personalizado. No, cargo. Filtro de texto, filtro personalizado. Y ahí pues sería siempre, ¿verdad? Sea gerente o vendedor. Gerente o vendedor. Muy bien. Aceptar. Ahí está. No sé si les quedó así a los demás compañeros. ¿Me comentan, por favor? A mí no. No le quedó. A mí. A mí no. ¿A Magdalena? Sí, a mí sí me quedo aquí como el compañero. ¿Erika? No, a mí no me quedo así. No, ni a mí. No, a mí no me quedo así. ¿Cuántos les quedaron? Cinco. ¿Y los fueron todos masculinos? Todos masculinos. Yo tengo activo las dos opciones que dice venta y finanzas. Porque dice venta o finanzas, entonces yo activé los dos, por eso me aparecen cinco, pero si yo dejo finanzas, sí me quedaría solamente una sola línea. ¿Pero lo dejó con I o con O? Yo con O. Ajá. En el caso de... ¿Lo puedo proyectar, Denise? Claro que sí. Ay, ahorita. Va, veamos ahí el don... para poder corregir. Ahí está. Ya lo saqué. Bye. Ah, bye. Yo lo voy a quitar todos los filtros. No, no, se me entiende. Ahí está el primero. Vaya. Lo que pedía era filtrar, dice, los trabajadores Prum o Hábitat, ¿verdad? Prum. Hola. Hola.
Entonces me fui a filtro personalizado y puse la que contenía, puse yo aquí. Cuprum o contiene y luego seleccioné hábitat. Y me salió así. Exacto. Luego me fui a y cuyo centro de costo sean finanzas o ventas. Centro de costos, ¿dónde está? Es acá. Me fui acá, que contengan lo mismo. Filtro, uy, perdón. Filtro de texto, filtro finalizado, que contengan. Venga. Usé este y seleccioné aquí en esta finanzas o que contenga ventas. Y le di a aceptar. Sí. Y luego cuyo cargo sea gerente o vendedor. Me fui a cargo, lo mismo filtro de texto, personalizado, que contenga. Sí. Decía que. Y nosotros estábamos dejando al principio es igual. Gerente oh. O que contenga. O que contenga a vendedor, creo yo. Sí, vendedor. El otro. Que contenga a vendedor. Ah, no. Hello, ¿verdad? Hello. ¿Mande? Hello era. Sí, ¿verdad? Y me queda así. Ok, está bien. Va. Sí, porque nosotros, bueno, yo gracias. Justamente lo había dejado, es igual, ¿verdad? Es igual. Ok. Bueno, gracias. Gracias. Bien, con este ejercicio, pues considero de que damos un poquito más de amplitud a lo que es la temática de los filtros y ahí ustedes pueden ver la diversidad, ¿verdad?, de aplicaciones y usos que se le da, pues, a la herramienta. Bien, vamos a darle continuidad a uno de los temas, ¿verdad?, que está programado para esta en estos momentos, y pues vamos a revisar lo que sería el objetivo. En este caso, pues, que ustedes conozcan la herramienta de formularios. La herramienta de formularios es bastante bonita, es bastante sencilla de utilizarla, ya que nos permite, pues, poder más que todo recibir información y alimentar una base de datos. Nosotros usualmente, pues, tenemos una tabla con sus respectivos encabezados, con sus respectivos títulos para cada una de las columnas, y pues siempre vamos escribiendo la información de forma columnar, vamos llenando columna A, columna B, columna A1, por ejemplo, B1, C1, D1, etcétera, y vamos completando de manera horizontal cada una de la información que va a contener nuestra base de datos. Lo que es el formulario, nosotros pues lo utilizamos, ¿verdad? En su momento hemos hecho uso de esta herramienta. Cuando creamos una cuenta de Facebook, cuando hemos creado una cuenta de correo electrónico, cuando nos estamos inscribiendo a algún evento o abrimos una página web y nos pide información nuestra, nosotros llenamos un formulario, el cual contiene, nos solicita tal vez nuestro nombre, nuestro apellido, la ciudad, el país, la empresa donde trabajamos, etcétera. En el caso de los formularios, la información no va de manera columnar, ¿sí? Es decir, no lleva una secuencia de forma horizontal, quizás mejor mencionarlo, sino que se va haciendo hacia abajo, ir llenando pues la información que se nos solicita, donde los encabezados o los títulos de la información solicitada se muestra de forma horizontal y la información que el usuario va llenando, ¿verdad?, se va mostrando de manera vertical para ir complementando cada uno de los datos. Los formularios es una herramienta, dice, que sirve para hacer más fácil el ingreso
de los datos dentro de una tabla, dentro de una base de datos. Para trabajar con esta ventana, ¿verdad? Es necesario habilitar y tener ya un entorno de los encabezados. Es necesario tener ya como el esquema de nuestra base de datos, ¿sí? Los nombres, la ciudad, el teléfono, el correo. Y luego ir alimentando, luego, perdón, activar el formulario y ya el usuario pues solamente va llenando la información. Voy a dejar de compartir. Me habilitan, por favor, el archivo de hoja práctica, que sería la hoja de cálculo que se llama formulario. Esta. Este es el archivo con el que trabajamos el día de ayer, mira. Este es el archivo con el que trabajamos ayer, así es que les pido de favor que habilitemos esta hoja de cálculo. Bien, nos vamos a ubicar acá. Aquí ya tenemos pues algunos títulos. Ya tenemos pues algunos títulos para nuestra tabla, ¿sí? Ya aquí hay algunos títulos. Entonces vamos a activar los formularios, la herramienta de formulario. Si yo me voy al menú datos, la herramienta pues no está activada, casi siempre está dentro de lo que es el menú datos. Pero en este momento no, por lo menos yo de manera manifiesto pues que no la tengo activada, no tengo activada la opción de formulario. Entonces la voy a activar acá, en la barra de herramientas de acceso rápido que está dentro de acá en la parte superior izquierda. Pero para activarla, voy a hacer clic derecho en cualquier área. Mire, clic derecho en cualquier área de la cinta de opciones y se va a activar este menú contextual. ¿Lo tiene? Seleccione personalizar la cinta de opciones. Personalizar la cinta de opciones. Se le va a activar esta ventana. ¿La tienen todos? ¿Cómo? Sí. Sí, bien. Perdón, ahora, no lo he encontrado. Ah, va, la voy a volver a mostrar, mire. Hacemos acá en cualquier área de la cinta de opciones. Puede ser aquí en un espacio vacío. Mire, clic derecho. Tiene que hacer clic derecho del mouse. Personalizar la cinta de opciones. Personalizar la cinta de opciones. Ahora sí. Sí. ¿Sí? ¿Ya la vieron? Sí, ya está aquí. Ahora me pregunta, ¿verdad? Lo nuevo que vamos a encontrar, ¿en qué área lo queremos? Entonces aquí yo voy a seleccionar, porque si yo activo el menú, la opción de formulario, me va a solicitar que yo lo agregue en una de las pestañas principales, pero yo lo quiero como más inmediato. Entonces, aquí en esta ventana nosotros visualizamos, en todo caso, las pestañas principales de la cinta de opciones. El menú inicio, el menú insertar, mire, aquí tenemos fuente, portapapeles, números, fórmulas, ¿sí? Todo lo que es la parte de datos, ordenar y filtrar. Para la herramienta de formulario yo lo voy a activar aquí, mire, pestañas de herramientas. Pestañas de herramientas. Ah, no, perdón, 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 perdón. Acá, mire, seleccione barra de acceso rápidos. Esta es, aquí me la está dando. O sea, que son estas que están acá en la parte superior izquierda. Perdón, barra de herramientas de acceso rápido. Sí, porque aquí es donde lo quiero. Acá al lado izquierdo seleccione barra de herramientas de acceso rápido. Vaya. Ahora, ¿dónde está el formulario? Entonces, acá en comandos, seleccione todos los comandos, y estos están ordenados de forma alfabética.
Como están ordenados de forma alfabética, aquí comienza con la A, luego sigue la B, la C. Entonces, para hacerlo más rápido, voy a hacer clic acá en cualquiera y presiono la F de formulario. Ya me lleva pues a los que comienzan con la letra F. Voy a ir buscando acá, filtrar, formato, por acá. Aquí está, mire. Formulario. Cheque. Formulario. Formulario. Ahora le vamos a indicar, mire, agregar. Voy a agregar la herramienta de formulario para tenerla en la parte superior izquierda de la barra de acceso rápido. Agregar. Agregar. ¿Les funcionó? ¿Lo tienen acá a la derecha? ¿Les funcionó, señores? ¿Les aparece acá a la derecha? Sí. Sí, ok. Bien, ahora solamente hacemos clic en el botón Después de seleccionar formulario. agregar, César. Aquí, mire, agregar. Ah, okay. Agregar. Y ya va a Ahorita. aparecer a la derecha. Aquí, mire, guardar, deshacer, rehacer, vista nuevo. Le va a aparecer en la barra de acceso rápido. Aceptar. Mire, pero ¿a dónde está el formulario? Acá, mire, acá arribita. Ahí dice, formulario. Hacemos un clic en formulario y mire, ¿qué le apareció? ¿Le aparece esta ventana? Sí. Sí, entonces ahora aquí me pide la fecha. Bueno, coloquemos la fecha, por favor, 11 del 04 del 2023. Vendedor, Camila Campos, zona, norte, cantidad, 200, total, 15. Acá en esta ventanita es donde usted dispone para comenzar a agregar los datos. Yo voy a hacer clic en el botón nuevo. Esta información no queda dentro del formulario. Si usted observa, comienzo a alimentar la tabla que tengo detrás en la hoja de cálculo. Voy con otra fecha, 10 del 04 del 2023. Vendedor. María López, zona sur, cantidad 350, total 10. Nuevo, fecha 12 del 04 del 2023. Vendedor, Juan Pérez. Zona norte, cantidad 250, total 15. Nuevo. Vea que a medida pues yo voy avanzando, yo voy agregando registros dentro del formulario, sino que van agregándose o se van, su destino es en sí la hoja de cálculo donde está la tabla, donde están los encabezados de la tabla. Observe que el formulario pues tiene al lado derecho una serie de botones. Por ejemplo, buscar anterior. Mire. Me muestra el último registro. Buscar anterior. Ahí está el anterior, al anterior, buscar anterior. Y así sucesivamente yo puedo ir explorando cada uno de los registros. Siguiente, siguiente. Ahí termina. ¿Sí? Anterior, anterior. Deseo crear otro nuevo. Voy con la fecha 09-04. 2023. Vendedor Luis Martínez, zona sur, cantidad 400, total 20. Nuevo. Vea que a medida, ¿verdad? Yo voy
creando o haciendo clic en el botón nuevo, los registros van siendo destinados a quedar en la tabla. ¿Yo puedo cerrar el formulario? Claro que sí, yo lo puedo cerrar. Mire, yo prefiero mejor ir agregando los datos acá en la tablita, pues lo puede hacer. El formulario en sí lo que hace es facilitarnos el hecho de que usted no se esté desplazando de una columna a la otra para ir agregando los registros. Si usted se fija, ¿verdad? Acá directamente, perdón, tengo que estar ubicado dentro de la tabla. Acá directamente, pues, estoy dentro de esta casilla, dentro de esta sección donde simplemente hago clic en el botón nuevo. La fecha. Sí, presiono la tecla Tab y me va se va trasladando, ¿verdad? Se va moviendo a cada una de las casillas para ir agregando los nuevos registros. Con la tecla Tab del teclado, la tecla Tab es la que está arriba de la Block Mayus, me puedo ir desplazando sobre cada una de las casillas. Zona, norte, cantidad, 500, total, 8. ¿Sí? Hago clic en el botón nuevo y ahí pues yo voy agregando. Buscar anterior, puedo eliminar un registro. ¿Desea eliminar permanentemente el registro almacenado o presentado? Le indico que sí. ¿Sí? Y vea que lo borró pues directamente de la tabla. Bien, no sé si hay dudas, señores, o inquietudes con esta herramienta. La verdad es que es bastante sencilla. Aquí, pues, nosotros ya teníamos la tabla. Ahora vea. ¿Qué sucede, verdad? Si me voy, por ejemplo, a la hoja, me voy a ir a esta hoja de cálculo. Ahí nosotros ya teníamos la plantilla, ya estaba. ¿Qué sucede, verdad? Si yo vengo y acá coloco ya mis encabezados. Código, nombre. Departamento. Lo vamos a hacer cortito. Código, nombre, departamento. Bien. Estando acá, ¿verdad? Yo pues puedo activar por el formulario. Hacemos clic en el formulario. ¿Qué me dice? Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de la lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. O sea que no basta solamente con ubicarme sobre una etiqueta, sobre un nombre de campo. Entonces vamos a ver, voy a seleccionar toda la fila. Formulario. Tampoco, mire. ¿Qué es lo que requiere? Bueno, vamos, ahí está, mire, aquí sí me lo activo. No sé si les sucedió esto a ustedes. Pregunta. ¿Sí, Sonia? No. Pero sí, ya le activó. No sé cómo lo activó. ¿Lo puede volver a hacer? Simplemente selecciono. Todo el encabezado. Voy a seleccionar también una fila. Mire, voy a seleccionar aquí también la primera fila. Formulario. Me ha dado acá mensaje de error. Hago clic en aceptar. Aquí. Activo. Código. 1020. Nombre. Camila. Departamento. Recursos humanos. Nuevo. Ahí se va a agregar. Bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? Código 1015. Vea de que es sencilla pues la herramienta para poder trabajarla y pues lo que permite, ¿verdad? Más que todo, la facilidad de poder ingresar información, ¿verdad? A lo que es la base de datos. Se puede tener una tabla pues muy grande con muchos encabezados y de esta manera pues nos permite optimizar el ingreso de información a una tabla. Esa es la utilidad que tiene la herramienta de formulario. Bien, no sé si hay dudas o inquietudes, señores, con lo que hemos trabajado. Ah, voy a regresar a lo que sería
los filtros, que quedó por ahí la duda de guardar el documento. Ahorita pues lo voy a compartir porque me mencionaban algunos que les daba error. Va, estando acá pues hacemos archivo, guardar como. Archivo, guardar como, ¿verdad? Y usted lo guarda en su carpeta. Y acá abajo, busque por favor libro como tipo, busque la última versión de su Excel. Elija por favor libro de Excel XLSX. Y luego guardar. Y luego guardar. ¿Me comenta si le funcionó, si fue factible? Hola, hola, ¿les funcionó? Sería plantilla de Excel habilitada para macros. Excel habilitado para macros, también pueden seleccionar ese. Okay, gracias. Muy bien, solamente voy a corroborar con algunos que no sé si estuvieron al principio. Fernando Antonio, Flor de María, Griselda. Presente. Griselda. No, Flor de María. Perdón. Sonia Elizabeth. Sonia Elizabeth Parada. Ok. Bien, señores, muchas gracias por su atención, por su participación. Me mandan, por favor, el archivo de Excel. Sí, les voy a agradecer. Nos estaríamos viendo el día de mañana. Primero Dios, cuídense. Buenas noches.